Hola amigos y bienvenidos a Ojos de Perro Chusco. Yo soy Sam y esta vez les traigo la crítica de un pequeño cómic independiente llamado Beautiful Darkness que me pasó mi gran amigo Daniel Santos de la página de Facebook de Ojos. Eh, es una de estas joyitas que uno encuentra por ahí por internet, muy muy desconocida, que me pareció lo suficientemente buena como para recomendárselas a ustedes. Bueno, ¿de qué trata Beautiful Darkness? Beautiful Darkness es, el, es un cómic muy al estilo Neil Gaiman. ¿Ya? Es de fantasía, pero una fantasía bastante retorcida, bastante tenebrosa. Eh, como digo, mi primera referencia es Neil Gaiman, la segunda tal vez sería un poquito a lo Guillermo del Toro si lo ponemos en cine, pero más masgote, un Tim Burton, Guillermo Toresco, por decirlo de alguna forma. Eh, escenas bastante fuertes, escenas eh, con... bueno, ¿de qué trata primero? No, pero pues está... Estas criaturas mágicas, criaturas imaginarias, digámosle. Y de repente, pues, la chica que las está imaginando muere. Y las criaturas salen de su cuerpo inerte, que está en medio del bosque, y tienen que enfrentarse a las criaturas del bosque, al clima, a las plantas, a conseguir comida, a los grupos sociales que se van formando. Es como, como lo dijo Daniel, un señor de las moscas. Pero con personajes pues de fantasía. y con y con mucho gore no llega al gore ya pero tiene bastante sangre también ahí lo ven bastante sangre bastantes momentos impactantes buenos personajes buenas historias Alan Moore por ejemplo tiene esta este don esta habilidad de ponerte en una sola viñeta hay una historia completa en una sola viñeta, en tres o cuatro cositas bien dibujadas. Este cómic me gusta por eso. Creo que la principal, más allá de la historia, el principal atractivo de este cómic es ese arte tan bonito que sacan por ahí. Eh, el estilo de dibujo es perfecto para la historia, con personajes exagerados, bonitos, pero a la vez, pues con un ambiente hostil que los va eh, destruyendo uno a uno. Excelente historia, cortísimo, caerán 40 páginas, no van a perder ni media hora de su vida leyéndolo y les garantizo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, hay, hay, Los personajes son los que más les van a, a impactar, más que nada por los giros que tienen durante la trama, todos crecen, como digo, incluso los menos importantes van en una especie de battle royal contra, <laughs> contra la naturaleza. Y el final, aunque es un poquito predecible, creo que cumple, cumple bastante bien con la historia. No es tampoco wow, la gran historia del milenio, pero es muy original, es muy fresca, es impresionante visualmente, el arte es muy bueno, es cortísima, es, eh, no es muy conocida y creo que se, mere se merece mucho más eh, conocimiento. Beautiful Darkness de Fabien Bellman. Y que a Scott, que son dos artistas, me parece, es el seudónimo de dos artistas que son quienes hacen pues, este bonito, bonito dibujo. Búsquenla de verdad, Beautiful darkness, la pueden conseguir en algún lugar de internet. No les voy a decir un poco Pero está en algún lugar de internet, está en español. Pueden conseguirla. Les juro que va a valer completamente la pena. Es una de esas pequeñas joyitas de cómics que no se encuentran tanto. Bueno vamos bueno, con la calificación, mi calificación para Beautiful Darkness es un 8 de 10, gran cómic un arte precioso, no les voy no les he revelado casi nada de la trama porque de verdad creo que vale la pena, sigue más o menos le digo la estructura de Battle Royale estas películas, eh, Juegos del Hambre, ya más o menos sigue esa estructura pero ya imagínense eso con criaturas eh, mágicas en ciertas, en cierta medida no no son mágicos, son criaturas imaginarias y pues un ambiente bastante bastante hostil, entran las criaturas del bosque que hay una protagonista, la historia detrás de la, de la de por qué la niña está muerta también es interesante y esto es uno de los grandes dones de este cómic que no te cuenta todo, eso también tal vez te puede frustrar porque tiene tantas aristas de dónde jalar, tantas pequeñas historias como digo en solo una viñeta, tantos detalles para armar por qué este personaje se queda en el cadáver, por qué la niña, por qué tienes de pesadilla que la niña está viva. Todo eso no se explica, pero se insinúa y creo que leyéndolo varias veces incluso ya podrías sacar algunas conclusiones o buscando en internet. Pero muy bueno, muy bueno la verdad. Beautiful darles entonces, gente, más que rico Pueden hacerla a través de las redes sociales. Eh, yo soy Sam y conmigo será nuevamente la próxima. Más tienen el video sugerido también en algún lugar de la pantalla. Chao a todos, muchachos.